I'll never fall in love again. Since you said goodbye, I'll never feel that thrill again. Why should I try? I'll wake and face another lonely day. Seems like that's the only way. Living with Wenda. ¿Ha vuelto a mecanografiar el capítulo sobre los Medici? Sí, señor Argyle. Está en la bandeja. Oh, bien. Muy bien. Así mañana podremos avanzar a la edad moderna. Sí, señor Argyle. ¿Podría apagar eso, por favor, Wenda? Hola, cariño. ¿Por qué no me das el dinero, madre? ¿Por qué continuamos con esta farsa? ¿Dónde tengo que confesarte mis pecados como si fueras una especie de papisa? Dame el dinero y me iré. ¿Para qué lo quieres, Jaco? ¿Y eso qué importa, eh? ¿Es para un negocio? ¿Drogas? Es Jaco otra vez. Eso no te importa. Tú limítate a darme el dinero y cállate. No es nada ilegal. Es Jaco. Miss Marple, de Agatha Christie. Dime para qué lo quieres, Jaco. Mamá. Mamá. ¿Crees que vendría a humillarme aquí otra vez si no fuera importante? ¿Si tuviera otro lugar al que recurrir? ¿Eh? ¿Crees que ya no tengo dignidad, madre? Por supuesto que no la tienes, Jaco. La perdiste hace tiempo. Me tratas como si fuera tu banco. Como si estuviera obligada, Philip, a sacarte de todos los agujeros en los que te metes. Gracias, cariño. No se trata de eso, madre. Me limito a pedirte ayuda, nada más. Eso es exactamente lo que me enfurece, Jaco. Me temo que la próxima vez que te vea será cuando... ¿Cuánto necesitará esta vez? Y no estoy dispuesta a pasar por eso. Tu hermano siempre le saca todo lo que quiere. ¿Cuánto? 2.500 libras. Oh. No pongas esa cara. Si no le doy mañana las primeras 500, me matará. Vendrán sus matones, me obligarán a beber una botella de whisky. Me pondrán al volante de un coche y me abandonarán en un cruce. Y la próxima vez que me veas estaré muerto. ¿Quieres eso? Sé que guardas esa cantidad en casa. Quiero conocer a ese corredor de apuestas, amigo tuyo. Las cosas no funcionan así. Yo te diré a ti cómo funcionan, hijo. Quiero que ese corredor de apuestas venga a Sunny Point mañana. Y si lo que dices es verdad, él y yo encontraremos la forma de saldar tu deuda. No hagas tratos con ese hombre, madre. No le conoces. ¿Qué haces, Kirsten? Por eso mismo quiero conocerlo. Me he quedado aquí escuchando la discusión. Madre, este hombre no vendrá aquí como un niño que vuelve a casa al salir del colegio y le preguntan qué quiere para merendar. ¡Vendrá aquí armado con una pistola! Inocencia trágica. Esto no es un juego. Dame el dinero. No tengo a nadie más a quien acudir. ¿Terminará esto alguna vez, Jaco? Todas las ventajas que tuviste, todo el dinero y todo el amor que invertimos en ti. ¿Y ahora qué eres? Un don nadie. Eres una zorra. Dame eso. No, se acabó. Dámelo. Lo necesito. Será mejor que te vayas. ¡Dame ese dinero ahora o te mataré! ¡Santo cielo! ¡Jaco! ¡Suéltala! ¡Te mataré! ¡Jaco, suéltala! ¡Te mataré! ¡Lo juro por Dios! ¡Lo juro por Dios! ¡Estás muerta! ¡Lárgate, Jaco! ¡Fuera! ¡Jaco! ¡Jaco, espera! Soy hombre muerto, Jess. Cálmate. Venga, vamos a hacer un paseo.
¿Se ha ido? Se ha ido. ¿Quieres decirle a esta persona que se vaya, por favor? ¿Disculpa? Me llevaré el correo. Mañana a las 9 en punto. Sí, señor. Esta vez no le he dado el dinero, Leo. No, claro que no. Jaco es mala hierba. Siempre lo ha sido. ¿Crees que he obrado bien? Rachel, tú siempre has hecho exactamente lo que has querido con los chicos. Ya es un poco tarde para que me pidas consejo. No importa, Leo. Una vez más, intentaré hacer lo correcto con tus hijos. Te mantendré mientras escribes esos libros de dudosa calidad que nadie quiere publicar. Y tomaré todas las decisiones difíciles en esta familia. Tú eres el mayor parásito de todos, Leo. Madre. Ahora no, Bobby. Pero tenemos que tomar una decisión sobre los fondos invertidos. ¡Solucionalo tú, Bobby! A veces pienso que jamás debí haberme preocupado de ti y de tu hermano. Ah, Kirsten. ¿Ha visto usted a Mary? Su esposa está en el pabellón, señor Darrant. Gracias. Quizá debería ir a verla. Antes me tomaré una copa. No sé de qué se ríe, señor Argyle. Tengo 7 testigos que le oyeron amenazar de muerte a su madre 1 hora y media antes de morir. ¿Y qué? Yo no lo hice. Sus propios familiares han declarado que la agredió porque se negó a pagarle sus deudas de juego. Escuche, todo el mundo desde aquí a Bristol sabe que la vieja guardaba el dinero en su escritorio. Sé que no soy detective, inspector Hewish, y no me atrevería a inmiscuirme en su trabajo. Pero a mí me parece que fue un robo. Alguien entró a robar y se la cargó. Cosa que, según el forense, ocurrió a las 8 en punto. ¿Ah, sí? ¿Dónde estaba usted a las 8 en punto, Jaco? Viajando en autostop. Entre Redkey y Drymouth. ¿Quién conducía el coche? No lo sé. Tenía unos 35 años, con gafas, conducía un Morris Minor azul, hablaba mucho de anguilas, un tío aburrido. ¿Qué le voy a contar? Me dejó a la puerta del pub a las 8:15. Es usted un canalla arrogante. De vez en cuando. ¿Es suya? Sí,
El Sounder Bank de Drymouth entregó estos dos billetes de 5 libras a su madre ayer por la mañana. Los números de serie corresponden con el fajo de 100 libras que su madre retira todos los meses para tener dinero en casa. Sí, ella me los dio después de discutir. Su familia asegura que no le dio ningún dinero. Pues lo hizo. Y punto. ¿De acuerdo? Lo que tiene que hacer ahora, amigo, es su trabajo. Encuentra el tipo que me llevó en coche. Su coartada es una mentira. ¡Yo no asesiné a mi madre! Toda su vida ha sido una mentira, ¿verdad, Jaco? El asesino de Sunny Point, una vida de mentiras. Jack Argyle a la horca. Dos años después. Querida señorita Marple, hace mucho que no la escribo, pero como bien sabe, considero la época que pasé a su servicio como el momento en el que empezó mi vida. Usted me dio la confianza necesaria para aprender una profesión y buscar mi lugar en el mundo. Espero no avergonzarla, señorita Marple, si le digo que es usted la familia más cercana que tengo. El destino ha sido benévolo conmigo y por fin estoy a punto de casarme y de disfrutar de una felicidad que siempre había pensado que me sería esquiva. Me encantaría que pudiera usted compartir este día de felicidad conmigo. Querida Gwenda, claro que me acuerdo de ti y me encantaría asistir a tu boda. Conforme voy envejeciendo, nada me satisface más que ver cómo los jóvenes a quienes aprecio encuentran la felicidad. De todas las chicas que llegaron a mí desde el orfanato, tú experimentaste la mayor transformación. Y me he preguntado muchas veces qué habría sido de tu vida. Como la boda es un sábado, viajaré a Devon el jueves por la mañana para poder recuperarme del viaje en tren. ¿Puede venir? ¡Leo! ¡Leo! ¡Puede venir! ¡Oh, cuánto me alegro! ¿Y cuándo llega? Sí, y ahora llega... se trata del zorro ártico, el Alopex lagopus. Ahí lo tienen. Un animalito adorable, sin duda, a menos que uno intente abrazarlo, porque en ese caso no dudará en morderle la mano. Así que supongo que no es tan adorable, no. No, lo curioso, lo verdaderamente interesante del Alopex lagopus es su comparación con un congénere más común, el zorro europeo. Bien, ahora echémosle un vistazo. Ahí está. No. Lo siento, esa es la señorita Frobisher. Es una colega mía de la Hayes. La Hayes, como se llame. Y ahí lo tenemos, el Vulpes Vulpes. Bien. Como podemos ver, estos dos zorros se han adaptado a la vida en dos climas muy distintos. Y el primero, sí, es créanme, muy, muy peludo. Y cuenta con una gran reserva de grasa corporal. Sí, y otras dos características que le ayudan a sobrevivir en un entorno glacial son su hocico corto y unas orejas muy gruesas. Oh, lo siento mucho. Les pido disculpas. Sí, Marjorie, espero que no estés en la sala. Lo siento. Una charla fascinante, doctor Calgary. Espero que haya sido así. Gracias. No lo dude, doctor. De veras, apasionante. Sí, gracias. Gracias. Ejecutado. Señorita Marple. Gwenda. Oh, no sabes cuánto me alegro de verte. Sí. Bueno, antes de nada debo pedir disculpas por el tiempo. Oh. Y también debo disculparme, gracias, por el medio de transporte
que utilizaremos para ir a Sunny Point. La casa está en una pequeña isla. Y sí, la única forma de llegar es en una de las barcas, que llevan el nombre de los hijos de Leo. Las barcas. Sí, bueno. Calma, sí, así que... calma. Déjame que te vea. Estás estupenda. Ha pasado mucho tiempo. No sabe cómo me alegro de que haya podido venir. No sé ni cómo decírselo. Leo tiene 5 hijos adultos, ¿sabe? 5. Y ya sabe lo que puede llegar a intimidar una familia numerosa, sobre todo cuando se juntan todos. Oh. Ahora al menos sé que habrá una persona de mi parte este fin de semana. Esto está lleno de barro. Hay mucho barro, sí. Tenga cuidado. Sí. ¿Es el mismo Sunny Point en el que sucedió una tragedia hace un par de años? Sí. Sí, es el mismo. La muerte de Rachel fue un golpe terrible. Pero ya está olvidada. Tenga cuidado, señorita Marple, porque este embarcadero es terriblemente resbaladizo. Espero que no le resulte un viaje demasiado incómodo, señorita Marple. Ya lo tengo. ¿Y tú? Cuidado con la esquina. El que tiene que tener cuidado eres tú. Espera. ¡Tina! ¡Tina! Sí, señor. Sí, Bobby, señor. ¿Quién ha puesto estas flores aquí? Usted, sargento mayor, señor. ¿Yo? Sí, Bob. Pues no. Quiero las rosas aquí y quiero que pongas esas en el comedor. ¿Has oído? ¿No puede hacerlo la nueva criada? Que se lo pida a Mickey. Siempre está buscando excusas para hablar con ella. ¡Eh! Vamos. No, Hester, no. Esta noche usaremos la vajilla vieja y reservaremos la buena para el día de la boda. ¿De acuerdo? Sí. ¿Cuánto ha costado esto, Bob? Porque tú te has hecho cargo de todo. Papá se merece que todo vaya bien. ¿Ah? Hola a todos. Hola. Hola, usted debe ser la famosa señorita Marple. ¿Famosa? ¡Oh, cielos! Estos son los hijos de Leo, Bobby. Hola. Hola, encantado. Bobby. Y Mickey. Encantado. ¿Mickey? ¿Y cómo estás tú, madre? Oh, no te rías. ¿Le llevo el equipaje, señorita Marple? Oh, gracias. Y estas son nuestras dos hermanas pequeñas, Hester y Tina. Hola. Hola, Hester. Hola. ¿Tina? A ver si la señorita Marple descubre el parecido familiar. Lo dice porque los hijos de Leo y Rachel son adoptados. Ah, ya entiendo. Wenda, sabes que han anunciado lluvia todo el fin de semana, ¿verdad? Este es Philip, el marido de nuestra hermana Mary. Pero le ignoramos por gruñón. Oh. Yo soy la esposa del gruñón, Mary. ¡Cuánta gente! Oh, ¿y aquí? Este es Leo. Bienvenida a Sunny Point, señorita Marple. Gracias. ¡Casa! ¡Casa! ¡Campanera! ¡Sombrero! ¡Tejado! Oh. Yo creo que es tejado. Recoger. Llevar. Creo que ya lo tengo. Palitos Pú. ¡Igor! ¡Igor! El rincón de Pú. ¡Sí! ¡Sí! ¡Philip ha sonreído! Le toca a Hester. Esto sí que es algo digno de recordar. ¡Un tío vivo! ¡Un pato mareado! Bueno, es lo que parece. Perder la cabeza. ¿Virar en redondo? ¡Un carrusel! ¿Intentas hacer un agujero en la alfombra, Wenda? La criada se ha ido, Mickey. ¿Podemos concentrarnos en Wenda? ¡Miedo! Un susto. ¡Un pájaro! ¿Qué está haciendo? ¿Es una historia de fantasmas? ¿Otra vuelta de tuerca? ¡Sí! ¿Quién es? ¡Qué susto! ¡Por Dios, que alguien le abra la puerta! Pensaba que era un fantasma. Nos ha dado un susto de muerte. ¿Quién podrá ser? No tengo ni idea. ¿Quién es usted? Gracias. Lo siento mucho. Estoy muy, muy mojado hoy. Lo siento mucho. ¿Está el señor Argyle, el señor Leo Argyle, en la casa? Sí. Yo soy Arthur Calgary. Y he venido a decirle... Sé que sé. Gracias. Muchas gracias. Es usted
Una señora muy amable y considerada. Sí. He venido a decirle que es de todo punto imposible que su hijo, Jaco, cometiera ese asesinato, señor. Es inocente. Y puedo demostrarlo. Soy un científico de la Universidad de Cambridge, aunque he pasado los dos últimos años en el Ártico. ¿En la expedición Hayes-Bentley? Regresamos hace un mes, sí. Partimos el 17 de octubre de hace dos años. Aunque el día anterior, el 16, yo estuve aquí, en Redkey, para despedirme de mi abuela, que vive retirada en una casa de esta zona. De hecho, la hermana de la abuela ha estado muy enferma de psoriasis, y el caso es que... Interesa la hermana de su abuela. No, Clara. ¿Entonces estuvo usted en esta zona la noche en que mataron a mi mujer? Que fue más o menos a las 8 de la tarde. Sí. Pues a esa hora yo estaba conduciendo entre Redkey y Drymouth. ¿En un Morris Minor azul? Sí, exacto. Y entre las 8 menos 10 y las 8 y cuarto, recogí a un autoestopista. Muchas anguilas, bueno, la mayoría de los anguiliformes prefieren las aguas poco profundas o esconderse en pequeños agujeros del lecho marino. ¿Tiene usted hora? Santo cielo. Usted es la coartada. Yo soy, sí. Soy eso que ha dicho, sí. Aunque nunca me encontraron. Y nunca me encontraron porque cuando empezaron a buscarme, yo estaba en la otra parte del mundo estudiando a los Lemmings. ¿Cómo? ¿El doctor Calgary ya está ahí? Le dije que esperara y que iríamos juntos mañana. ¿Es quien dice que es, inspector? No creo que sea un científico, no parece muy inteligente. Hemos comprobado su historia y las fechas coinciden. Parece que su hermano nos decía la verdad y tenía una coartada. ¿Cuándo podrá venir usted, inspector? Mañana por la mañana. No podemos ir ahora con este tiempo. Escuche, señor Argyle. El doctor Calgary piensa que obra bien al ir a darles esa noticia cuanto antes, pero aunque sabe mucho sobre animales, no creo que sepa gran cosa sobre las personas. ¿Cómo se han tomado la noticia? Creía que les alegraría saber que Jaco Argyle no era un asesino. Sí, nos alegra. Bueno, entonces, ¿por qué no saltan de alegría? Es usted un insensible, doctor Calgary. No, ¿quién se cree que es? Cuando miró por la ventana, ¿no vio una familia feliz? Es cierto, sí. Y pensaba que lo que tenía que decirles les haría más felices. ¿Que ejecutaron a nuestro hermano por un asesinato que no cometió? ¿Podía usted haberse guardado su noticia? Gracias, doctor Calgary. Vamos, Hester. Papá. Vamos. Bueno, hay una cita, sí, ¿cómo era? Soy un desastre en literatura. Nada está resuelto hasta que... Nada está resuelto hasta que está bien resuelto. Kipling. Sí, eso es, Kipling. La policía le pide que se vaya, doctor Calgary. ¿Con este tiempo? No han dicho nada del tiempo, solo han dicho que se vaya. Bien. Pero lo que decía Kipling es cierto, ¿verdad? Es cierto. Señorita Marple, creo... Si no le parece mal, creo que deberíamos dejar a solas a la familia durante un tiempo. Por supuesto. ¿Le apetecería cenar en mi habitación? Oh, estoy segura de que la señorita Marple preferiría estar sola. Ha tenido un viaje muy largo. No, será agradable tener compañía. Gracias. ¿Cuándo supo Rachel que no podía tener hijos? Justo después de casarse. Era una heredera. Su padre era rico como un rey. Y usó ese dinero para comprarse una familia. Y compró Viper's Point, que era el nombre original de esta propiedad.
Le puso el nombre de Sunny Point y lo convirtió en un parque de atracciones con todas las cosas que un niño podría desear. Y fue adoptando hijos procedentes de familias necesitadas. Mary es la mayor, ¿verdad? Era de Nueva York. De un barrio violento. Padres en la cárcel. Siempre ha sido una chica muy especial. Todo tiene que estar en orden y en su sitio. Y su marido, el piloto, es malo hasta decir basta. A Rachel nunca le cayó bien. Y con razón. ¿Por qué está en una silla de ruedas? Polio. Hace 18 meses. Luego, después de Mary, llegaron los gemelos, Jaco y Bobby. ¿Bobby era el gemelo de Jaco? Oh, sí. Llegaron del orfanato justo cuando vine yo de Dinamarca a hacerme cargo de la casa. Luego, Hester, fruto del desliz de una chica católica. Y Mickey y Tina llegaron durante la guerra. Mickey del East End de Londres. La madre de Tina era... Bueno, ya me entiende. Viven los dos en Red Key. Los niños eran la obsesión de Rachel. El pozo en el que vertió todo su dinero y todos sus desvelos. ¿Y su amor? Verá, señorita Marple, tenía buenas intenciones, pero creo que su tragedia era que se sentía incapaz de amar, al menos a sus hijos. ¿Puedo decir lo que pensamos todos? ¿Es una buena idea? ¿Por qué nadie mira a nadie a los ojos? Come y calla, Tina. Porque si Jaco no mató a la zorra, ¿quién fue? No te atrevas a utilizar ese lenguaje contra tu madre. Lo utilicé a sus espaldas cuando estaba viva y lo utilizo ahora. Discúlpate. Es lo que pensamos todos, Tina. Papá. Quizá fuera preferible hablar de todo esto cuando se nos haya pasado la impresión, ¿no os parece? Sí, y mientras tanto hablamos del tiempo y del precio del té. Es muy inglés. Lo siento, señor, pero Tina tiene razón. Si Jaco no asesinó a Rachel, ¿quién de sus hijos fue? Fue un robo. Estoy segura. Justo lo que decía Jaco. Deberíamos dejar esas cábalas a la policía. ¿A la policía? Sí, a la policía. Y no solo investigarán los movimientos de Jaco esa noche, sino los de todos. Pues yo diré que fue un robo. Bueno, seguro que lo aceptan. La última vez les dijimos que había sido Jaco y lo aceptaron sin más. No creo que ahora nos envíen a Sherlock Holmes. ¡Basta! ¡Ya es suficiente! Sí, señor. Lo siento, papá. Lo siento, papá. Lo siento, papá. Si nos disculpáis... ¿Sabes si dejó la señora Argyle su fortuna a sus hijos? Sé lo que está pensando. Ustedes, las ancianitas, parecen muy dulces, pero su mente no deja de hacer tic-tac, tic-tac, buscando móviles a los asesinatos que publica la prensa. Bueno, a una le quedan pocos placeres en esta vida. Rachel dejó toda su fortuna en un fideicomiso para sus hijos, administrado por Bobby. Ahora son todos ricos y pueden, con su permiso, acceder al fideicomiso en cualquier momento. Pero en aquellos días, Rachel dejó de ser generosa con Jaco. Gastaba demasiado en actividades ilegales. No sabíamos en qué andaba metido. Ni que estuviera casado. ¿Jaco estaba casado? Oh, sí. Su mujer se presentó de improviso el día del funeral de Rachel. ¿Sí? Hola. ¿Sí? Soy Maureen. Hola, Maureen. Sí, la mujer de Jaco. No, Jaco no está casado. Bueno, mi madre me ha dicho que, dada la situación, debería presentarme a la familia para que me conocieran. ¿Quién es? Jaco está casado. Mentiras. Ahora que van a declarar culpable a Jaco, he decidido venir a que me conozcas, señor Argyle. Mentiras y malicia. Cállese, Kirsten. ¿No es aún prematuro considerarle culpable? Bueno, le encontraron el dinero, señor. Y ella estaba en lo cierto, señorita Marple.
Llevaba parte de ese dinero encima, con los mismos números de serie. Jaco es el responsable. Estoy segura. Siempre fue un mal bicho. Su fantasma ha regresado. Una vez más, Rachel enturbia la felicidad de la familia. ¿Qué quieres decir? Ya has visto cómo esta noche todos sospechaban de todos. Ya. Sí, sí, pero... Lo bueno es que si Jaco no lo hizo, ahora la policía descubrirá al asesino. 2 años después, no encontrarán ninguna pista válida. Y cuando la policía reabra la investigación, todos sospecharán de esta familia. Disculpa, Bobby. ¿Has visto a Gwenda? Nadie pensó que Jaco fuera inocente. No. A diferencia de los demás, nosotros sí éramos hermanos de sangre. Y ni siquiera yo le defendí. Pero parecía estar todo tan claro. Y fue siempre tan mentiroso. Y violento, si le hacías frente. ¿Tú crees que el doctor Calgary está en un error? El día antes de la ejecución de mi hermano, Hess y yo le visitamos en la cárcel. Es la hora de la despedida, Hess. ¡No! ¡No nos digas adiós, Jaco! ¡No, porque sé que tú lo hiciste, Jaco! Por favor, señorita. ¡Suélteme! ¡Sé que es suficiente, señorita! ¡Vamos! ¡Suélteme! Me he asegurado de que a tu mujer no le falte de nada. Debí haberme parecido más a ti, ¿verdad, Bob? Es lo que me han dicho durante toda mi vida. ¿Cómo 2 gemelos pueden ser tan distintos? No existe ninguna posibilidad de apelación, ¿verdad? Es el dinero lo que te condena, Jaco. Puede que esto sea lo mejor que haya hecho nunca. Esa frase lleva 2 años dándome vueltas en la cabeza. Y ahora creo que sé lo que quería decir. Creo que él sabía quién era el verdadero asesino. Y le estaba protegiendo. Estaba dispuesto a morir por él. Esto es ridículo. Deberíamos quedarnos en la casa. Aquí estamos mejor. ¿Para que puedas asesinarme también a mí? Te quitaré toda esta ropa mojada. Tienes hielo en el corazón, Mary. Eres capaz de matar. Eso es algo que siempre he sabido. No seas tonto. Y especialmente de matarla a ella. Yo quería a mi madre. Más te vale tener tu historia preparada cuando llegue la policía mañana. Recuerda exactamente lo que les dijiste la primera vez. Me temo que... Leo y yo estamos pensando en posponer la boda, señorita Marple. Lo siento, querida. Hace 2 horas era feliz.
Feliz porque usted había venido. Feliz por formar parte de la familia. Feliz por haber encontrado a Leo. No permitiré que me roben mi felicidad. No lo permitiré. ¿Hay algo que pueda hacer, Wenda? Sí, váyase. Eso es lo que puede hacer. Creo que necesito estar sola un rato. Hablaremos en el desayuno. Disculpe. Es usted. Sí, el lago está bastante peligroso con este tiempo. Sí, la verdad es que está muy peligroso. Sin duda. Sin duda, sí. No debería estar en casa al calor del fuego. ¿Quiere conocer otra verdad, doctor científico? La muerte de madre y de Jaco fue lo mejor que le pudo ocurrir a esta familia. Eran ellos los causantes de nuestra infelicidad. Yo quería a mi hermano, pero sin él nos convertimos en una familia feliz. Hasta que se presentó usted. Todos sabemos que no fue un robo. Y si Jaco no la mató, ¿quién de nosotros es el culpable? ¿Hester? Jess, ¿estás aquí? Vamos, cariño. Volvamos dentro. Pero no es el culpable quien importa, ¿verdad, doctor científico? Son los inocentes. Son los inocentes quienes sufrirán ahora. Si no se va a ir, será mejor que pase dentro. Lo primero que hará la policía será intentar establecer un móvil. Disculpe, ¿en dónde voy a dormir? En el estudio. El móvil está claro. ¿Quién fue la más beneficiada con la muerte de madre? ¿Quién duerme ahora en su cuarto? Wenda. Exacto. Nadie quiere compartir la cama de su marido. ¿Cuándo regresa a Londres, doctor Calgary? Bueno, creo que sí, creo que debería regresar, pero también creo que debería quedarme y arreglar el desaguisado que creé con mi llegada anoche. La joven Hester me dijo anoche que serán los inocentes quienes sufrirán ahora que se ha reabierto el caso. Muy perspicaz por su parte. Sí, eso es lo que me pareció, muy perspicaz. ¿Pero qué quería decir? Hace 80 años, un hombre llamado Charles Bravo fue envenenado en su casa de Londres. Había tres sospechosos: su mujer, su médico y su mejor amigo. Scotland Yard nunca encontró pruebas para juzgar a nadie, así que los tres, los dos inocentes y el culpable, fueron considerados culpables y rechazados por la sociedad. Todos murieron prematuramente a causa de la bebida o del suicidio. Cielos. Hace usted bien en no irse. Aquí hay personas inocentes cuyas vidas quedarán arruinadas si no encuentran al culpable. Y si la policía no puede encontrar las pruebas, alguien tendrá que hacerlo. Vi a mi mujer por última vez justo antes de las 7 de la tarde, como dije en su día. ¿Y de qué hablaron en esa ocasión? Decidimos no darle más dinero a Jaco. No hablamos mucho tiempo, pero fue una conversación cordial. Te mantendré mientras escribes esos libros de dudosa calidad que nadie quiere publicar. Tú eres el mayor parásito de todos, Leo. Cuando volví a verla, estaba muerta. ¿Entonces estuvo solo en su despacho esa hora y media? Sí. ¿Estaba el resto de su familia en casa en esos momentos? Tina y Mickey no. Tienen sendos pisos en Redkill. ¿Y la mujer de Jaco? Entonces no sabíamos que Jaco estuviera casado. Se llevará una sorpresa. Ha llegado tu primera edición, padre. Ah, gracias.
Ábrelo. Lo abriré más tarde. No, ábrelo ahora. Venga. Señor y señora Darran, ¿podría hablar con ustedes? Este debería ser un momento especial, pero... Y aún lo es, papá. ¿Por qué no lo abres tú? ¿Qué te ha preguntado ahí dentro? ¿Algo sobre Tina? No. ¿Qué os parece? Ah. Vaya. Señor y señora Darrant, según su declaración, estuvieron los dos en la sala entre el momento de la discusión y la hora en la que se descubrió el cadáver. Sí, teníamos costumbre de pasar las tardes aquí y no en el pabellón. Su esposa está en el pabellón, señor Darrant. Quizá debería ir a verla. ¿Y en ese tiempo no vieron ni oyeron entrar a nadie en el estudio de la señora Argyle? No. No. Sabía que Jaco no la había matado. Reconozco que era impulsivo y violento, eso lo sabía todo el mundo, pero... Pero... Hay que ser de una pasta especial para coger un arma y matar a alguien, ¿verdad, Hester? Hay que ser muy frío. Sí, hay que ser frío. ¿Estabas tú en la casa cuando murió tu madre? Sí. Y hablaste con Jaco después de la discusión, ¿verdad? Le tranquilicé un poco. Soy hombre muerto, Jess. Vamos a dar un paseo. ¿Tú estabas aquí, Tina? Estaba trabajando en la biblioteca de Redkey. Mickey sí es un hombre de sangre fría. Hester. No, ya sabes que le quiero mucho, pero frialdad no le falta. Mickey trabaja en un concesionario de coches en Redkey. ¿Ah? Esa tarde había ido a recoger el coche de un cliente a Bristol. Eso fue lo que le dijo a la policía. Sí, pero él la odiaba más que nadie, señorita Marple. Apenas podía hablar con ella sin maldecir. Usted salió de Sunny Point antes de las 7 de la tarde y se dirigió directamente a casa. Sí. Me llevé las cartas y las eché al buzón. Y luego, sí, a casa. ¿Su amistad con el señor Argyle empezó antes de la muerte de su esposa? No. Entonces su relación con su esposa era buena. Sí. Ella ignoraba que usted sintiera algo por su esposo. Bueno, yo no. En aquel tiempo yo no sentía nada, como usted dice, por Leo. Nos hemos enamorado después de la muerte de su esposa. En muchos aspectos yo le he ayudado a superarlo. Deje eso para la nueva criada. Le he dado unos días libres, señor Argyle, para que lo de esta investigación no salga de la familia. ¿Sigue Wenda con ellos? No sé. Aún sigue dentro. Mintiendo, supongo. ¿Mintiendo sobre qué? Sobre lo amigas que eran ella y la señora Argyle. Y sobre que ustedes se enamoraron después de la muerte de Rachel. ¿Esa es la verdad? No, no lo es, señor. He estado pensando, señor Argyle, en posibles móviles. Y Rachel sabía que esa chica estaba enamorada de usted. Rachel discutió con ella antes de morir. Dijo que era como un cuco en el nido. ¿A qué se refiere, señora Lindstrom? Estoy segura de que lo negará, inspector. Intentará sostener las mentiras que le ha contado. Pero yo he oído palabras muy agrias entre ella y Rachel Argyle. Una semana antes de que la asesinaran. Escúchame bien, Furcia. He visto cómo le miras. Todas las de tu ralea sois iguales. Le mantienes alejada de mí para... Él no la ama. Deja en paz a mi marido o te echaré de esta casa. ¿Qué sabrá del amor una mujerzuela como tú? Tenía que contarlo, Wenda. ¿Puedes negarlo? ¿Necesita un móvil, inspector? Creo que esta mujer oyó gritar, te mataré, estás muerta, Jaco. Sabía que si mataba a Rachel esa noche, todos le culparían a él. Y ella se quedaría con el hombre y la casa que quiere. ¿Puedes negarlo, Wenda Vaughan? ¿El móvil, el plan, la sangre fría? Yo... ¡Leo! 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 ¡Leo!
Gracias a Dios que aún no se ha casado, señor Argyle. Gracias a Dios que ella no se saldrá con la suya. ¡Leo! 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 ¡Yo no la maté! ¡Leo! ¿Tú me crees, verdad? Ahora es ese arco de ahí, Jess. ¡Ánimo! ¡Dale! ¿Todavía no sabes cómo se juega? Tú no te metas, Mary. ¿Admirando la habilidad de mi hermano para que parezca que no pasa nada, Calgary? Exacto, sí. Es un gran organizador. Ha organizado la boda de mañana, si es que se celebra. Lo ha pagado todo. Sí, creo que es un mago de las finanzas, si no estoy equivocado. Sí, el único de quien madre podía sentirse orgullosa. El dinero era importante para ella. A mí me compró por 100 libras, doctor. ¿Lo sabía? Has fallado, Mary. Me evacuaron aquí durante la guerra. Y luego me compró a mi madre biológica. Déjame a mí. Por 100 libras. Desde el día que llegué aquí, mi única ilusión era volver a casa. Ya. Vamos, pues. Más te vale no fallar ahora. ¿Inspector? No nos han presentado. Soy Jane Marvel, una vieja amiga de Gwenda. Me ha invitado a su boda y quisiera salir en su defensa. Sí, claro. Le gustan los gatos y los niños. Y al igual que su madre, que supongo que es su mejor amiga, sería incapaz de hacer algo así. No tengo ni idea de quién era su madre. Pero estoy empezando a entender qué clase de madre era Rachel. Y creo que ella, y no Gwenda, es la clave de este crimen, ¿no le parece? ¿Podemos pararnos un segundo? Ya no estoy para estos trotes. En la mayoría de los crímenes es el carácter del asesino lo que resulta revelador. Pero lo más interesante de este caso es el carácter de la víctima, ¿no cree? Podría ser. Continúe. Este no es un crimen pasional, sino de inmadurez, de desarrollo insuficiente, típico de un joven impulsivo. Los Argyle vivieron bajo el puño de hierro de su madre, incluso de adultos. No me extraña que Jaco ocultara a su mujer. Casarse hubiera sido un síntoma de madurez. Gwenda Vaughan es mi principal sospechosa. No, su sospechoso sigue siendo Jaco. Y usted lo sabe, por algo le encontraron en posesión del dinero del escritorio. ¿Se ha preguntado cómo se hizo con él? Inspector, señorita Marple, ¿sería usted tan amable de llevarme al Hotel Swan? Sí, claro, doctor. ¿Acaso se lo ha preguntado usted? Pues sí. Su hermano gemelo cree que Jaco murió protegiendo a alguien. Y él apenas conocía a Gwenda Vaughan. ¿Por qué iba a morir por protegerla? No le entretengo más. Gracias. Adiós. Adiós, doctor Calgary. Adiós. ¿Quién es esa mujer? ¿Gwenda? Sí, pase, señorita Marple. No has bajado a cenar, querida. Así que... Leo ha suspendido la boda. Sí, sí, eso es lo que se dice abajo. Seguro que están haciendo apuestas sobre cuándo vendrá la policía a detenerme. La policía no puede detenerte sin pruebas. No, pero sospechan de mí. Y no tengo una coartada para esa noche, señorita Marple. Hasta Leo sospecha de mí. Pero el caso es, verá, he pensado que... Nadie ha entrado en la habitación de Rachel desde que murió y he pensado que es posible que haya algo aquí que se nos haya pasado por alto y que pudiera darnos una pista, ¿no crees? ¿Te refieres a un diario o a una carta? Sí, pero no he encontrado nada. Ese tipo de cosas sería más fácil encontrarlas en su estudio, ¿no crees? Sí.
Sí. Ayúdeme, señorita Marple. Lo más normal sería que Jaco quisiera proteger a su mujer. ¿Cómo es ella? ¿Morín? Bueno, solo la he visto una vez. Bobby la ayuda económicamente y desde entonces nadie en la familia ha vuelto a saber nada de ella. Bueno, pues es hora de que ella sepa de nosotras. ¿Hay una caja fuerte? Vamos a ver si consigo abrirla. ¿Dónde aprendió a hacer eso? Mi sobrino Raymond tiene una y siempre pierde la llave. Ya está. ¿Quién es? Bobby. Sí, claro. Suele tomar el primer tren de la mañana para Londres. La han vaciado. ¿Para qué querría Rachel un detective privado? Eso es lo que debes averiguar mañana. En el Hotel Swan hay alguien que está dispuesto a ayudarte. Efectivamente, me contrató la señora Argyle. Pero lamento no poder darles más detalles al respecto. Confidencialidad es mi nombre de pila. Sí, lo entendemos, señor Crocker, pero es posible que pudiera ayudarnos en la investigación. Ni una palabra más, joven. Daremos esta entrevista por terminada. Discreción es mi nombre de pila. Creí que era confidencialidad. Buenos días. Espere, señor. Como quiera que sea su nombre, si no se sienta y responde a nuestras preguntas, antes de que termine el día, tendrá que responderlas ante la policía. ¿La policía? Sí, la policía. No me gusta la policía. Pues entonces, siéntese ahí y ya está. Gracias. ¿La policía? Sí. La mayoría de la gente contrata a un detective privado porque está planeando divorciarse. Así que, dígame, ¿le pidió Rachel Argyle que investigara a su marido? No. Me contrataron para que investigara a otro miembro de la familia. ¿A quién? A su yerno, Philip Tarrant. ¿Por qué? Antes de su desafortunada enfermedad, el señor Tarrant era lo que yo llamo un pichabrava. Un hombre con mucho mundo. Rachel Argyle sospechaba con razón que se había casado con su hija por su dinero, lo que le llevó a controlar su herencia. El caso es que quería pruebas que le permitieran poner fin a su matrimonio, para lo cual yo elaboré un abultado dossier con nombres de mujeres, fechas de registros de hoteles, fotografías, ya sabe, y se lo envié unos días antes de que muriera. ¡Hester! ¡Hess! Cuando nos casamos, Philip compró una casita en Red Key. ¿Estaba trabajando? No, acababa de licenciarse de las Fuerzas Aéreas y tenía algunos proyectos, de poco futuro. El caso es que a madre no le gustó nuestra casita e insistió en que ocupáramos el pabellón. ¿Y a usted? ¿No le apetecía venir aquí? Digamos que Philip era mío, señorita Marple, no suyo. Pero Philip no tenía tanto dinero como decía que tenía y quiso venir para librarse de la hipoteca. ¿No tenía usted acceso al dinero de su fideicomiso? Madre jamás me lo hubiera permitido. Y ahora es Bobby quien manda y también se muestra reacio.
Han pasado 2 años desde aquella horrible noche, señorita Marple. Y aún no hemos sido capaces de dejarla atrás. Tuvo que ser muy doloroso para usted descubrir el cadáver de su madre. La verdad es que fue Kirsten quien lo descubrió. Y fue Philip quien llamó a la policía. Suerte que yo no estaba allí entonces. Tiene que ser Philip Darrant. Es el asesino. Rachel le puso delante las pruebas. Las pruebas, gracias. Reunidas por confidencialidad broker. Philip oyó a Jaco amenazarla de muerte y más tarde, aprovechó la oportunidad para matarla. Deberíamos volver a Sunny Point y proceder a un arresto ciudadano. Sí, señor. ¿Por qué vamos al cine? Porque tenemos que hablar con Maureen. ¿Quién es Maureen? La mujer de Jaco. Ah, sí, claro. Lo hizo Jaco, señorita Bogan, sin duda. Le encontraron con la prueba. El dinero del escritorio. Exacto. Tenía un carácter horrible. Yo me alegré de librarme de él, no sé si me entiende. Sí. Mamá decía que era un embaucador. Tenía gancho con las mujeres, especialmente con las maduritas. Sabía cómo manejarlas. ¿Qué quiere decir? Bueno, las adulaba para que se enamoraran de él. Y luego le sacaba dinero para alguno de sus chanchullos. Trabajaba para un vendedor de coches y un día desapareció un montón de dinero. La mujer del vendedor estaba tan colada por él que acabó dejándole sus ahorros para que pudiera devolverle el dinero a su marido. ¿No podía sacarle dinero siempre a su madre? No. Solo recurriría a ella cuando estaba desesperado. Pero esa noche lo estaba, señorita Bogan. Estaba muy desesperado. Aquel corredor de apuestas era un gánster e iba a matarle. Creo que Jaco debía mucho más dinero del que decía. Era inocente. Y nadie creyó en él. Yo creo que Wenda también es inocente, Leo. ¿Usted no? Bueno. Usted piensa eso porque cree que conoce su personalidad. Pero yo también creía conocer a Jaco y estaba equivocado. Y yo he dedicado toda mi vida a estudiar eso. Como la historia no es una evolución inevitable del tiempo, sino el resultado de la adición de personalidades concretas en momentos concretos. Como la codicia, los celos o la ambición de un rey o un político, aun siendo conceptos negativos, han producido resultados positivos si los analizamos en un contexto histórico. Tomemos, a los Medici, por ejemplo, una familia despreciable, capaz de las mayores crueldades, pero bajo su gobierno Florencia prosperó y su mecenazgo artístico no tiene parangón. Las malas acciones pueden dar buenos resultados. Exacto. Y pensé que era eso lo que pasó cuando Jaco mató a Rachel. ¿Qué tal en Londres, Bob? ¿Han dado ya orden de liberar el capital de Mary? Aún no, Philip. 18 meses después seguimos Philip, esperando. Siempre es lo mismo cada vez que vengo de Londres. ¡No es tu dinero! Me da igual que esté ocupado. Quiero ver al inspector Hewish. Tengo información vital sobre el asesinato de Sunny Point y debo hablar con él antes de que cuelguen a otro hombre inocente. Señora Price, acompáñeme, por favor. Bueno, verá, con quien tiene que hablar es con Cyril, inspector. ¿Cyril? Cyril ha venido a hacer una confesión. ¿Verdad, Cyril? Sí. ¡Venga! Cyril Price, ¿mataste tú a golpes a la señora Argyle? ¡No! Estuvo robando fruta. Que, por cierto, también está muy mal hecho, inspector. Estuvo robando fruta junto al embarcadero de Sunny Point la noche del asesinato hace 2 años. Hubiéramos venido antes, pero creíamos que ya habían encontrado al asesino. ¿Qué es lo que viste, Cyril? Vi un dragón. ¿Un qué? La llaman así por el ruido que hace, pero vi una motocicleta. La moto de Tina Argyle. Cyril volvió a las 8:15, así que la vería a eso de las 8. ¿Y bien? ¿Qué opina? ¿A que ella no le ha dicho que estuvo allí a la hora del asesinato? Le dije a mi marido que el inspector desconocía este dato. ¿A que sí, Cyril? ¿Por qué siempre tenemos que estar jugando a algo, Bobby? ¿Prefieres pasarte el día encerrada en casa?
¿Te apuntas, Mickey? Claro. Vamos, serás mi pareja. A mí este juego nunca se me ha dado bien. Vamos, saca. ¿Cree posible que Philip y Jaco estuvieran compinchados? Yo diría que no. A los dos les interesaba deshacerse de Rachel para acceder al dinero. Puede que lo planearan juntos. Algo está pasando. Tina, el inspector quiere hablar contigo. ¿Podría acompañarnos a la comisaría, por favor? ¿Por qué? Queremos interrogarla. ¿A qué viene esto? Mickey. No irá a ninguna parte. Si se niega, la detendré como sospechosa de participar en el asesinato de su madre. No puede hablar en serio. Mickey. Tranquilo, Mickey. Ella no ha hecho nada. Tranquilo. ¡No ha hecho nada! Mickey, tranquilo. ¡Papá! Tranquilo. Tina estaba trabajando en la biblioteca a la hora de la muerte, ¿verdad, Mickey? La policía tendrá sus motivos. ¿Qué motivos? ¿Qué es lo que saben, papá? No me han dicho nada. ¿Por qué no se lo has preguntado? Mickey, Mickey. Yo se lo digo a todos. La policía hace su trabajo y solo nos queda esperar. Todos somos sospechosos. Pero debemos permanecer unidos y no dejar que esto nos separe. Yo sé muy bien que ninguno de vosotros ha podido cometer este asesinato. Estoy orgulloso de todos vosotros y sé que lo superaremos. Creo que debería decir algo, porque es lo que todos estamos pensando. Señor Argyle, sé que usted lo está pensando. ¿Por qué la policía ha detenido a Tina y no la ha detenido a ella? Yo pienso lo mismo. ¿No tengo razón? Yo no pienso eso, no. Sé que tengo razón. Y tú tienes la obligación de confesar, Wenda Vogel. Esta familia no soportará que cuelgue otro hermano de la horca por tu crimen. ¿Fuiste tú, Wenda? No. No, yo... Leo. Leo. Leo, ¿por qué no dices yo, nada? Yo... No aceptaremos convivir con una asesina. Yo no soy una asesina. Y acabaré demostrándolo. Sé cosas de esta familia y juro que no... Espera, ¿qué cosas? ¿Qué sabes? Sé que Rachel le dio a Philip un ultimátum para que abandonara a Mary. ¿Qué? Sí, por ser un mujeriego. Contrató a un detective para que te vigilara. Oh, es lo más ridículo que he oído. ¿Lo veis? Esta familia está llena de secretos. Pero yo sé cosas que incriminarán al asesino, créeme. Recuerda que estoy en la habitación de Rachel. Y he encontrado cosas. Usted siempre ha mantenido que estaba trabajando en Red Key cuando asesinaron a su madre. ¿Por qué nos ha mentido? ¿Por qué fue usted a Sunny Point esa noche? Mi madre me había conseguido un puesto de bibliotecaria en la Universidad St. Andrews, en Escocia. Fui a decirle que no quería el empleo. O sea, que vio a su madre esa noche. Estuve en el embarcadero, pero no fui a Sunny Point. ¿Por qué no? ¿Qué hacía usted allí, Tina? Fui a hablar con ella de ese empleo. ¿Y entonces por qué no lo hizo? Tina Argyle queda detenida como sospechosa del asesinato de Rachel Argyle. Ahora tendríamos que estar de luna de miel. No puedes lanzar esa clase de acusaciones, Wenda. Ellos me están acusando a mí, Leo. Sí. Me están acusando Escucha. A mí. Yo no lo hice, Leo. No lo Escucha. Hice. Mírame a la cara y sí, dime qué sí. crees que la maté Wenda. Yo. Leo, Escucha. Mírame. Wenda. Creo que lo mejor será que te vayas de Sunny Point mañana. Me gustaría quedarme aquí solo con la familia. ¿Con la familia? Sí. Leo. Sigo siendo la misma persona que era hace dos días. Sigo siendo la sí. misma mujer con la que querías casarte sí, para que sí, formara parte sí. de esta lo sé, familia. Lo sé, pero creo que es preferible que te vayas mañana a primera hora. Lo siento mucho. Irme mañana.
mañana. Buenas noches, Mickey. ¿Vas a ir a la comisaría? Han dicho que vayamos mañana. Señorita Marple. ¿Sí? Señorita Marple. Yo no sé cómo decírselo. Lo siento. Siento mucho todo lo que dije de ella. ¿Cuenta? La han asesinado esta noche. Señorita Marple, puede que hayan asesinado a Wenda por las cosas que dijo que descubrió. ¿Y si le contó algo a usted? No. No me dijo nada. Nada. Tenga cuidado, señorita Marple. La encontré poco antes de las 7 de la mañana. Le había pedido que se fuera hoy y le traía una taza de té para despertarla. Quería que se fuera antes de que se levantaran los chicos. Debemos informar a la familia de la señorita Bogan de su muerte. ¿Tienen la dirección? Wenda no tenía familia. Ella creía que su familia estaba aquí. ¡Quiero estar con papá!
Hester. ¿Papá, dónde estás? Cálmate, cariño, cálmate. No puedo, tranquilízate, más. Por favor, no puedo, tranquila. Soportarlo. Todo se arreglará. No, tranquila, no se arreglará. Ahora no, Hester, ahora no. Tranquila, por favor, tranquila. ¿Se ha tomado las píldoras? No, señor. Tranquila. Quédate conmigo. Claro, claro que me quedaré contigo, cariño. Claro. Vamos. ¿Qué arma cree que utilizaron, si puedo preguntárselo? El orificio de entrada era muy pequeño. ¿Una navaja de bolsillo? Un abre cartas. ¿Papá? ¿Qué ocurre, papá? Volveré enseguida. Cuida de Hester. Está muy afectada. Sí, pero si yo no hubiera venido, nada de esto habría ocurrido y su amiga seguiría con nosotros. Me siento culpable, sí, me siento culpable. Doctor Calgary. Ya sé que no ha sido culpa mía, pero no puedo evitar pensar que... No sé... No sé, me gustaría volver al Ártico. Es donde mejor estoy. Los Lemmings no van por ahí matándose unos a otros. Procure serenarse, doctor Calgary. Hay algunas cosas que necesito que haga. ¿Qué tal estás? Lárgate, Philip. Solo pretendo ser amable. Tú nunca eres amable. Estamos metidos en un lío. Temo que se huelen algo. Supongo que ya pueden soltar a Tina ahora que han detenido al viejo. ¿Por qué no la sueltan de una vez? ¡Ey! ¡Contrólese, señor Argyle! ¡Contrólese! ¡Vamos! ¿Son suyos? No sé. No sé cómo llegaron a mi habitación en ese estado. ¿Pero son suyos? Sí, sí. Señor Argyle, si no fue usted quien dejó esto en su estudio, está diciendo que alguien de su familia quiere incriminarle en el asesinato. ¿Cuándo vio viva a Gwenda Vaughan por última vez? En mi estudio, anoche, a las 11 en punto. ¿Y cuándo empezó su relación con ella? Unos 4 meses después de la muerte de mi mujer. Gwenda fue muy... muy, 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 muy amable. Me mostró su cariño como nadie. Como nadie me lo había mostrado antes. Oh, cielos. Cielos. Gwenda. Gwenda. ¿Ha leído el libro de Leo? A mí me contó de lo que trata y me recuerda a lo que ha pasado aquí. ¿Hablaron de su libro, señorita Marvel? Las malas acciones pueden dar buenos resultados. Kirsten. No, hay que decirlo. Era la sombra de un hombre con Rachel. Y cuando ella murió, él volvió a revivir. ¿Verdad que sí, Mary? Sí. Él nunca quiso a Jaco como nosotros, Bob. Y ya había empezado su aventura con Gwenda. Yo soy los ojos de esta casa. Veo hasta lo que no debería ver. Señora Lindsay. Señora Lindsay. ¿Dónde está tu coche, encanto? ¿No querrás que te eche la gasolina en la boca? ¿Mi coche?
Era un chiste. Claro, claro, sí, sí, entiendo. Señora Lindsay, quisiera tener una conversación un tanto delicada con usted. Jaco, menudo elemento. Era el típico tío zorro que sabía cómo engatusarte. Un bicho. Peligroso. Sabías que no te convenía, pero... era como una droga. Te hacía sentir que tenías 20 años. ¿Ha conocido alguna chica así, profesor? Bueno, hubo una señorita en la iglesia, pero lo cierto es que nunca hablamos. ¿Cómo se llamaba? Creo que usted le dio a Jaco Argyle algo de dinero. Yo ya sabía lo que andaba metido. Le robó una pasta a mi marido y tenía que devolvérsela. ¿Usted lo sabía y le seguía el juego? Porque no quería que se fuera. Nunca. A pesar de que sabía que yo no era la única. Aún sabiendo que iba a acabar mal. Un día incluso llegué a visitarle en la cárcel. Pero no quiso verme. Y sin embargo lloré como una cría cuando lo colgaron. Incluso ahora. ¡Oh! Señorita Marple, ¿podemos hablar? Sé quién mató a Gwenda. Y sé quién mató a mamá, pero no tengo pruebas. Dudo de que la policía me crea. ¿Me creerá usted? ¿Qué es lo que sabe? Señorita Marple, ¿quién es la más débil de esta familia? ¿A quién han intentado proteger siempre, sobre todo de nuestra madre? ¿Y quién acompañó a Jaco la noche del asesinato? ¡Jaco! ¡Jaco, espera! Madre le hacía la vida imposible a Hester. Y Hester sentía adoración por Jaco. Y sé que mataría por él. Las personas tímidas pueden llegar a ser muy violentas. Y ahora ha matado a Gwenda porque Gwenda dijo que había descubierto la verdad. Mary, ¿por qué le dijo a la policía que estaba con Philip cuando asesinaron a su madre si ayer me dijo que esa noche había salido de la casa grande mucho antes? Hester es una chica muy atractiva, ¿no lo cree así, Mary? ¿A usted le gustaría que se supiera que su marido se acuesta con su hermana? Decidí mentirle a la policía porque me sentía avergonzada. Pero eso no cambia el hecho de que Hester sea la culpable. Aunque ahora esté intentando que culpen a mi padre. Buenas tardes, señor. Hola. ¿Me da la llave, por favor? Sí, señor. Segundo asesinato en la familia Argyle. Gracias. ¿Hay algún mensaje para mí? Sí, señor. ¡Señor! ¡Su llave! ¿Te vas a Londres, Bobby, un domingo? ¿No crees que tu padre podría necesitarte? No eres mi tutor, Philip. Escúchame, cuñado. Según mis cálculos, a Mary le corresponde un cuarto de millón del fideicomiso. Sé que hemos pedido 20.000 para comprar una casa, pero deberías dárnoslo todo y dejar de tratarnos como a unos niños. Ya conoces las condiciones del fideicomiso, Philip. Tienes derecho a la mitad. Sí, pero ¿cuánto, Bob? ¡Bobby! ¡Bobby! ¿Señorita Argyle? ¿Señorita Argyle? ¿Señorita Argyle? ¿Por qué no
volvemos a la casa. Ya sé lo que quería preguntarle, doctor científico. Usted sabe mucho de animales y hábitats, ¿verdad? Si saca a un animal de su hábitat, el animal sufre, ¿verdad? Se muere por dentro. Los zoos los tratan muy bien, pero... ¡Señor Argyle! Se mueren por dentro. ¡Señor Argyle! ¿Puede ayudarnos? Hasta los animales necesitan amor, doctor científico. Si nos alejamos del agua, será para mí un placer impartirle un seminario en la casa. Incluso podría mostrarle algunas diapositivas. El dinero es el origen de la desgracia de mi familia. Todos procedemos de entornos desfavorecidos. Sí, lo entiendo. Ahora sigamos avanzando. El dinero no nos ha hecho felices. Ni a nadie. Los animales no tienen dinero, ¿verdad? Ni un penique. ¿Quién lo ha organizado así? ¿Por qué el ser humano ha convertido la infelicidad en monedas que se pueden tocar? ¿Dónde está Bobby? ¡Bobby! ¡No! ¡Bobby! ¡No! ¡Bobby! ¡No! ¡Bobby! ¡Bobby! No creo que encuentren una nota de suicidio, inspector. Es eso lo que está buscando, ¿verdad? Una confesión. ¿Y por qué no la vamos a encontrar? Porque no creo que Bobby intentara realmente matarse. Al menos, no hasta que no estuviera todo perdido. ¿Qué es lo que sabe, señorita Marple? Creo que es algo que toda la familia debería oír. Parece que, a pesar de sus diferencias, los gemelos Bobby y Jaco se parecían más de lo que nadie podía imaginar. Siempre me extrañó que Bobby fuera tan mezquino con el fideicomiso como Rachel y que desde su muerte apenas hubiera repartido un penique, pero creo que Bobby vivía sometido a una gran presión. Por eso le pedí al doctor Calgary que contactara con su agencia de bolsa, Marshalls. Sí, sí. Bueno, uno de los socios de Marshalls ha sido detenido esta mañana, acusado de malversación de fondos. Y parece que a él y a Bobby les habían pillado con las manos en la masa. Bobby utilizó el fideicomiso de Rachel en estafas financieras de mucho mayor calado que las de Jaco. Las autoridades llevaban 2 años investigando todas sus actividades. Lo que significa que Rachel, como fideicomisaria, tuvo que tener conocimiento de estos hechos poco tiempo antes de morir. ¡Solucionalo tú, Bobby! A veces pienso que jamás debí recogeros a ti y a tu hermano. Pero Bobby siempre fue muy generoso con nosotros. ¿Sí? Se había comprometido a pagar la boda. Con un dinero que no tenía. Parece que en los 2 últimos años estuvo intentando ir un paso por delante de la ruina financiera, robando a unos para pagar a otros. El amor que puso en la boda fue un último intento de recordar los buenos tiempos de Sunny Point. ¿Está diciendo que Bobby mató a Rachel cuando ella descubrió el fraude? Bobby es casi el único miembro de la familia que usted no ha detenido, inspector. No es momento para bromas. Le tenían acorralado. Bobby no era más asesino que su hermano. Le impresionaron profundamente las últimas palabras de Jaco. Puede que esto sea lo mejor que haya hecho nunca. ¿Qué sentido tiene ofrecer esa clase de información si tu objetivo es que culpen a Jaco del asesinato? En vez de, por ejemplo, intentar desacreditar las pruebas del doctor Calgary. Y además, él no fue el único que se benefició de la muerte de Rachel esa noche, ¿verdad, señor Darratt? Sus secretos permanecieron a salvo. Tina, ¿por qué tu madre te buscó un empleo en una biblioteca universitaria del norte de Escocia? Ella no sabe por qué.
Mamá era así, una mujer muy controladora. Déjele responder a ella. Y cuando vino aquella noche a decirle que no aceptaba el empleo, ¿a quién vio llegar remando al embarcadero justo después del asesinato? ¿Y qué barca estaba utilizando? La de Mickey. No, yo estaba trabajando. Recogí un coche en Bristol. Usted habló con mi jefe, ¿verdad, inspector? Y no me quedé, porque si Mickey estaba furioso, como siempre después de visitar a madre, no querría hablar conmigo. ¿Por qué pensaste que había ido a visitar a su madre? Estaba enfadado con ella. No quería que siguiera controlando mi vida. ¿Por qué no? Rachel sabía que tú y Mickey manteníais una relación, ¿verdad? Por eso vivíais los dos en Redkey y por eso ella estaba decidida a separaros. Solo somos hermanos ante la ley. Ella no tenía derecho a controlarnos, Mickey. Tú sospechabas que Mickey había matado a tu madre, ¿verdad, Tina? E intentabas protegerle. Pero nosotros comprobamos su coartada. Viste la barca de Mickey y pensaste que era él. Pero Mickey no podía estar a los remos, Tina. Tú acompañaste a Jaco esa noche, ¿verdad, Hester? ¿De qué hablasteis? De nada. Soy hombre muerto, Hess. Cálmate. Venga, vamos a dar un paseo. Si no reúno ese dinero, me matarán, Hess. Estoy segura de que no puede ser tan grave, Jaco. ¿Qué sabrás tú? Jamás le había visto tan asustado. No pude tranquilizarle. ¿Hasta dónde llegaste caminando con él? Solo hasta la esquina de la casa. Allí me di la vuelta. ¿Viste a alguien más? No. ¿Estás segura? Porque creo que tú no fuiste la única que seguiste a Jaco esa noche tras la pelea. ¿A quién se refiere? ¿Quién ha estado culpando a uno y a otro desde la llegada del doctor Calgary? Jaco es el responsable. Estoy segura. Gracias a Dios que aún no se ha casado, señor Argyle. Gracias a Dios que ella no se saldrá con la suya. Era la sombra de un hombre con Rachel. Y cuando ella murió, él volvió a revivir. ¿Quién se considera la verdadera madre de estos niños? ¿Quién les dio el amor incondicional que ellos tanto necesitaban? ¿Por qué motivo seguiría yo a Jaco, señorita Marple? Porque usted le amaba. Porque era la última de una larga serie de mujeres de mediana edad a las que Jaco había manipulado. Jaco podía dejarla sin ahorros, podía hacer que usted se sintiera especial. Usted dijo que Jaco mató a Rachel y pienso que aún lo cree. Cree que Jaco fue el responsable. Haz que parezca un robo y luego tráeme el dinero. Sí. Y golpéala fuerte. Asegúrate de que no se levanta. Tendré una coartada para las 8 en punto porque todos sospecharán de mí. ¿A las 8 en punto? Sí, cariño. Jaco sabía quién era el verdadero asesino, pero también sabía que si salía de la cárcel, le matarían de todos modos. E hizo la única buena acción de su vida al no acusarla del asesinato. La verdadera madre que habían tenido estos niños. Una gran historia, señorita Marple. Pero ¿dónde están las pruebas? ¿Nadie vio nada? ¿Nadie oyó nada? Ni siquiera el inspector Hughes puede detenerme por lo que ha dicho. Estos niños, a los que ha querido y protegido toda su vida, nunca quedarán libres de sospechas si usted no confiesa. Su inocencia trágica ya le ha costado la vida a uno de ellos y empujado al otro al abismo, sin olvidar a mi amiga, cuya vida usted consideró prescindible. Una mujer que no formaba parte de esta familia, que nunca formó parte de ninguna familia y a quien usted le negó la felicidad.
Deje en libertad a sus hijos, Kirsten. Solo así podrá protegerlos ahora. Kirsten Lindstrom, ¿asesinó usted a Rachel Argyle y Gwenda Vaughan? Si tanto amaba a Jaco, ¿por qué le dejó morir? No sabía que Jaco estaba casado. Ella pensaba que era la única. Y creo que su amor se convirtió en odio en cuanto su mujer llamó a su puerta. ¿Regresa usted a Londres? Sí. Voy a volver a viajar a las Galápagos. Hay una nueva expedición. ¿Usted nunca regresa a su hogar, doctor Calgary? Rara vez. ¿Dónde está su hogar, señorita Marple? Mi hogar. Mi hogar está en St. Mary Mead. Lo que yo voy a buscar a las Galápagos son especies autóctonas de esas islas. ¿No cree que sería maravilloso, señorita Marple, encontrar, como le ocurrió a Darwin, una especie única?